Bien, para arrancar, hay un título para esta conferencia. Me gusta, digamos, arrancar con esto. Y es lo siguiente: no todo lo que brilla en Behance es oro. ¿Por qué lo menciono así? Realmente, hoy en día, muchas marcas están construyendo desde la estética. Si bien la estética es importante, si bien el logo, la identidad corporativa es interesante y es importante, y suma a la hora de hablar de marcas y de la creación de marcas, creo que antes de la estética vienen unos componentes muy interesantes. Entonces quisiera hoy contarles a todos pues un poco de lo que es construcción de marca con algo que es el oro, que yo he llamado el oro, y es contar un poco desde su esencia. Las marcas son mucho más que un logo, como se los venía diciendo. Es mucho más que un sistema gráfico y que unos lindos mockups colgados en Behance. Hoy en día, digamos que esta red o esta plataforma ha inspirado e inspira a muchos creativos y muchos diseñadores gráficos, y encontramos marcas muy bonitas, pero me parece que hay algunas que están vacías por dentro. Sí, es muy interesante que cuando construyamos una marca podamos ver desde adentro hacia afuera, buscar su ADN, saber su comportamiento, entender el contexto, hacia dónde nos vamos a dirigir para poder hacer y desarrollar una marca desde el inicio bien direccionada. En el transcurso, digamos, de estas diapositivas, voy a acompañarme a algunas imágenes de Shutter Stock, ¿cierto? La idea es no fijarnos, digamos, casi que en la imagen, sino en lo que hay detrás. Básicamente por eso las tenemos ahí como en marca de agua. ¿Cuál es el oro? ¿Cuál es el oro? ¿Dónde vamos nosotros a encontrar el oro en las marcas si no es en las gráficas, si no es en la estética, si no es en los mockups? Resulta, hace mucho tiempo sigo a una persona que es increíblemente importante en construcción de marca, que se llama Alex Aldas, y tiene una empresa que se llama Aldas Brand, y él tiene una frase que me parece muy potente y muy poderosa. Detrás de cada marca hay una verdad única y atractiva para ser contada. Ahí es donde está el oro de las marcas. La identidad, el diseño debe ser una consecuencia de lo que nosotros construyamos por dentro. Si nosotros y las compañías no tienen una verdad, una historia, una esencia para ser contada, digamos que van a estar vacías por dentro, que era como lo decía, y simplemente van a estar muy lindas por fuera. Basándonos, digamos, como en esta concepción, ese discurso se construye inclusive antes de pasar el primer trazado o la primera raya. Cuando las personas que trabajan en diseño gráfico y en publicidad, cuando están desarrollando las marcas, muchos piensan que desde el boceto es donde empieza una marca. Y las marcas realmente nacen desde algo muy antes, muy, muy, muy importante, que para muchos de pronto no es tan interesante, pero es donde realmente podemos encontrar eso relevante que estamos buscando. Y quiero hablarles un poquito del naming, la nomenclatura, la frase o el nombre como tal de la compañía, del producto, de la marca que se va a ofrecer. El naming es un proceso creativo, ¿cierto? Que se desarrolla en las agencias donde hay brainstorming y donde hay unos ejercicios de creación, donde hacemos de acuerdo a unas categorías que podemos definir para encontrar los nombres o las nomenclaturas o cómo se debe sonar fonéticamente y cómo se debe ver las palabras. Desde ahí puede empezar y desde ahí podemos encontrar ese oro que estamos buscando o ese elemento relevante o esa esencia de la que vamos a ver algunos ejemplos. A veces tenemos a nuestro alrededor muchas marcas interesantes, muchas marcas reconocidas, y es muy, muy chistoso que a veces no sabemos de dónde vinieron. El caso de Coca-Cola es interesante por lo siguiente: es una composición fonética de dos elementos del jarabe, ¿sí? Todos sabemos que Coca-Cola es un jarabe y que dentro de sus ingredientes, en este caso la hoja de la planta de coca y la nuez de cola, fueron los hallazgos para que este creativo o estos diseñadores construyeran o basaran, digamos, el nombre de la marca a partir de esto. Apple, en esta época había algo muy interesante y Steve Jobs lo tenía súper claro, y era que en ese momento
la gente buscaba las marcas a través del directorio telefónico. Entonces existían, recuerdan ustedes, ese libro gordo de páginas blancas y amarillas. Pues él, lo primero que tuvo muy claro desde el inicio era que lo encontraran de primeras, y por eso su nombre definitivamente tenía que empezar con la letra A. Entonces Apple nace un poco como de esa esencia, ¿cierto? Y la idea se le ocurrió cuando regresaba de podar un árbol de manzanas. Entonces son historias que vienen detrás de las marcas, son nombres que salen, digamos, de esa construcción y de ese desarrollo creativo que se llama naming. Twitter, por ejemplo, su significado viene de trinar o gorjear, que es el sonido que hacen los pájaros. Este es un tipo, una categoría de naming evocativo, ¿cierto? Donde lo que hacemos es ir, en este caso, a los animales, poder encontrar unos elementos semióticos que sean relevantes y que sean importantes y que se conecten con lo que la marca será, que es trinar, que lo conocemos como trinar, como tuitear, pero digamos que viene desde esta concepción de la marca. Eso pasa con Twitter y Netflix, donde tenemos la unión de dos elementos. Net, que se deriva de la palabra internet, y Flix, que es una versión abreviada de la palabra Flix, un sinónimo de película en inglés. Entonces, eso es un poco, quería ponerlos como en contexto, porque es que a veces hablar de nombres y a veces de hablar de naming parece fácil, pero lo que hay detrás de esto, hay un trabajo muy duro, muy interesante, y hoy quiero compartirles un poco de este conocimiento. Cuando hablábamos de categorías de naming, hay tres o cuatro, pero digamos que la tres y la cuatro yo personalmente la dejo como una sola categoría. La primera es descriptivos, donde encontramos marcas como Telefónica, que desde su mismo escritura o fonética nos describen exactamente lo que hace la marca. Cada una de estas tres categorías que les estoy contando tienen ventajas y desventajas. En el caso de los descriptivos, es que cuando las marcas son más grandes y cuando las marcas empiezan a tener otras unidades de negocio, cuando las marcas empiezan a entrar a otros mercados, se quedan de pronto cortas siendo descriptivos. Pero funciona muy bien en los posicionamientos de marca, porque muy fácil sabemos de qué están hablando. Los acrónimos como BMW son siglas que vienen también, es muy similar tal vez a la parte de la categoría descriptiva, pero lo mostramos a través de siglas o letras. Y los abstractos y evocativos, que es una corriente o una categoría mejor, un poco más salida de lo tradicional. Acá entramos, entran como marcas como Apple, ¿cierto? Y marcas que a veces son generadas simplemente de la fonética. Es chistoso, pero a veces las marcas, desde cómo se pronuncian, cómo las escuchamos, cómo las vemos y cómo encontramos elementos semióticos interesantes, inclusive fuera de la categoría, porque quién dice que una manzana tenía que ver algo con tecnología, hasta que no lo concebimos, hasta que no lo hicimos y hasta que no construimos un mensaje o un discurso a partir de ahí para luego el cerebro, digamos, humano pueda asociar y pueda tener ese posicionamiento de marca. Pero esto no solo aplica para las grandes marcas. A veces dicen, no, sí, claro, eso le pasa a Nike, eso le pasa a Adidas, es un trabajo, son las grandes agencias, son trabajos de marcas increíbles, pero no, fíjense que todos, y eso es un mensaje un poco también para los chicos, y mucho lo hablo con los creativos y los grupos creativos con los que trabajo, y los estudiantes, que sé que muchos están conectados ahorita, y es que esto no aplica solo para las grandes compañías. El oro lo podemos encontrar en cualquier marca. Ese brief que nos llega a las agencias, los chicos que están, como yo inicié haciendo de pronto una práctica en una de las agencias, deben indagar un poco de eso, deben indagar más, encontrar que cualquier brief puede ser detonante para poder encontrar elementos relevantes que van a ser importantes a la hora de construir marca. Traigo hoy un caso muy bonito, que es de, digamos que es un caso muy reciente, tiene algo muy particular. Es un rediseño de marca que estamos en desarrollo, se los cuento porque digamos que no ha sido lanzado y queremos como mostrarles un poquito de lo que les voy a contar, cómo se transformó y en lo que se convirtió, pero pues no les puedo contar cuál es la marca hoy. Dentro de la construcción de las marcas,
arranco diciendo que pues esto no es un trabajo mío, esto es un trabajo de todo un equipo. Este trabajo lo estamos desarrollando desde CPC, que es la agencia en la que me encuentro laborando en este momento. Y cada una de las personas que está ahí y que intervienen en el proceso de marca son importantes. Lago, que es el vicepresidente creativo y CEO de la agencia. Jessica, que es la office manager, digamos, para la oficina de Bogotá. Mayo, como ejecutiva de cuenta. Diego, que es el redactor. Mitch, que es el diseñador gráfico. Juanca, desde la parte digital. Y muchas personas que seguramente se me escapan, que también participaron de este tipo de procesos. El rebranding, o lanzar una nueva, o perdón, rediseñar una marca, ¿cierto? Pasa siempre por cuatro grandes razones, o normalmente conocemos cuatro razones por las cuales una marca cambia, ¿cierto? Cuando hablo de cambia, hablo de, puede ser, lifting de marca o cambio total de marca. En este caso es cambio total, por eso puedo mostrarlo, porque no les voy a mostrar el antes, les voy a mostrar el después. Y hay cuatro fundamentales. La primera razón, estética funcional. Hay marcas que fueron concebidas mal desde la ejecución gráfica, que no podemos tenerla en un sello, que no podemos ponerla, estamparla en una camiseta, bordarla en una gorra, porque tienen tanto efecticismo, porque tienen tanta sombra, tienen tantos elementos que no funciona. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que se puede corregir cuando hacemos un rediseño de marca. Dos, crecimiento del negocio, nuevos mercados. Ya no solo vendemos esto, ya encontramos nuevos mercados, tenemos nuevos productos, las marcas más grandes y el nombre y su diseño se quedó corto, se quedó pequeño. Entonces, esa es otra de las razones. Tercera y muy importante, mala reputación. Hemos tenido en Colombia y en el mundo varias marcas que han tenido como su pasado oscuro, por decirlo de alguna manera, y han tenido inconvenientes en su reputación. Que lo más duro, a pesar de que es una inversión importante, es acabar con la marca y volverla a hacer. Entonces, digamos, hay casos interesantes también para revisar desde ahí. Y cuarto, quieren un nuevo discurso, que eso es súper importante y es válido. No se conectan con lo que tienen hoy, no saben cómo conectarse con su público y resulta que el problema está dentro desde el ADN de la misma marca y hay que reconstruirlo, hay que cambiarlo. Esas son como las cuatro razones por las cuales una marca debería cambiar. Y no antes, quería mencionar que existe una, o por lo menos para mí y para este caso, y es esta. No podía dejar pasar, digamos, esta charla sin mencionar, desafortunadamente, pero así como existen problemas con el COVID, hay oportunidades y hay reinvención de las marcas. Estos 2 meses y medio, casi 3 meses que tenemos en aislamiento, muchas marcas se han preocupado para revisarse al interior y para decir, hey, esto cambió, el consumidor cambió, tenemos que cambiar nosotros, no solo desde la parte logística, no solo de que sí toca mandar domicilios, no solo desde la parte digital, ahora tenemos que pasar. Toda esta transición ha ayudado a que las personas que están dirigiendo las compañías se vayan hacia las marcas y digan, hey, aprovechemos el momento, aprovechemos esto, busquemos este tiempo, veámoslo como una oportunidad y cambiemos nuestra marca. Eso pasa, digamos, con este caso, que es muy bonito, con el cual os quiero contar el contexto para que sepan. Es una marca de alimentos o de comida saludable, rico, digamos, en muchos beneficios para el cuerpo humano, y desde ahí, digamos, que empezamos a interiorizar tanto el brief como ver lo que estaba pasando y lo que estuviera pasando alrededor. El contexto siempre es importante. Esto es lo que estaba pasando en los medios, eso era lo que se hablaba de la comida saludable, y las personas cada vez son más conscientes y tienen en cuenta la etiqueta, los valores, el contenido, lo que yo me voy a tomar, lo que yo voy a consumir. Y de ahí empieza la ideación y ahí empieza como el trabajo creativo para la construcción de este naming. ¿Qué cosas no quería tener la marca? ¿O qué cosas el consumidor de esta marca no quisiera encontrar? Gluten, azúcar, grasas trans y conservantes. Definitivamente eso es lo que no y no podría salir a decir la marca. Pero concentrémonos mejor en lo que sí podría comunicar y en lo que sí podría darle a ese usuario, a ese consumidor, que es donde vamos a ir buscando el oro, ¿cierto? Que es lo que va a hacer brillar esta marca más adelante.
Voy a mostrar, voy a compartir. Cuando uno hace un ejercicio de naming, hace muchas propuestas, hace un filtro. Acá vamos a mostrar 3 o 4 opciones que fueron filtradas. Y al final, pues, le cuento una que se eligió. Pero quiero que vean la concepción de cómo un nombre puede empezar a comunicar. Sanever, silogismo que combinas sano con la palabra siempre. Una marca para quienes piensan en la salud, en tener un estilo de vida diferente y que perdure en el tiempo. Cada uno de los nombres, aparte, no es su significado descriptivo en este caso, sino lo que queremos transmitir a partir de ellos. Equivalentes, tomar iniciativas, desaprender y volver a aprender, conocer que esto equivale a eso con relación a lo otro, no es para todo el mundo, es para valientes. Fíjense en este caso cómo vamos al comportamiento de las personas. Es interesante cómo llevamos eso a la realización de un nombre o una nomenclatura. Logramos cambiar hábitos, un reto importante al momento de tomar decisiones, y precisamente eso queremos comunicar con este name. Subir o bajar gramos, lograrlo o no lograrlo, es una bonita invitación de la marca. Cuando nosotros somos los mismos, hablo nosotros, cliente y agencia, y estamos en esa asesoría, cuando nosotros lo hacemos desde la esencia, desde lo que realmente significa, me permite tener hallazgos para luego convertir eso fácilmente en una campaña de lanzamiento, una campaña de comunicación. Cuidado, que finalmente es el naming que elige nuestro cliente, ¿cierto? Digamos, es la respuesta a esta construcción de naming. Mezclamos fonéticamente las palabras cuidado y datos, dos elementos relevantes en la alimentación saludable, ya que siempre buscaremos información en el empaque para estar tranquilos de lo que estamos consumiendo. Y nace un insight muy chévere, haciendo como la reunión creativa y encontrando, pues, los hábitos de este consumidor. Y es totalmente cierto. Él debe mirar, debe revisar, y la información se convirtió en algo súper importante a la hora de cuidarse. Pasando a la parte gráfica, que a todos nos gusta, pero fíjense que la parte gráfica viene siendo una consecuencia de lo que construimos y de los cimientos que tenemos desde el ADN. Su inspiración es una composición de tres variantes. La primera, donde vamos a tener la exposición del nombre en un 60%, vamos a acompañarlo arriba de un 20% de información, de data, y el 20% de naturaleza, ya que todos estos productos tienen que ver con lo orgánico y lo natural. Como pueden apreciar, en la parte izquierda del 60% construimos toda la tipografía, arriba a la derecha la data, que convertimos estos elementos en iconos o en elementos iconográficos para poder representarlo, y la naturaleza también de esta forma, de estas curvas y estas líneas desarrolladas de esta forma gráficamente. Una marca un poco más amable, una marca que transmite lo que debemos y el nuevo discurso que queremos transmitir, y donde le dice a su consumidor que sabemos cuidarte. Voy a pasar un poquito rápido, digamos, el universo gráfico, la iconografía que se desarrolló a partir de ahí. Es importantísimo tratar de ser lo más originales y los más, digamos, afinados con la línea gráfica que construyamos. Todo su desarrollo gráfico, cómo se ve, cómo va a estar en redes sociales, cuál va a ser su discurso gráfico y su discurso conceptual. Eso es un poco lo que queríamos hacer a través de este naming, que luego termina convirtiéndose en una identidad visual y luego termina convirtiéndose en una marca que próximamente va a ser lanzada. Aquí les traigo un poquito lo que va a pasar. Y bueno, ya luego se enterarán un poco de quiénes eran antes. Fíjese que en la etiqueta creamos un logo totalmente modular, el cual encaja y desencaja de manera tipo logo, tipo Lego, lo llamamos nosotros, donde puede tener mucha versatilidad a la hora de poner información, que es lo que la gente estaba buscando. Tengo dos casos muy chéveres de marca que los hice anteriormente en PBS, en la agencia que trabajaba antes, donde encontrábamos que el oro también se puede hallar en lo racional, no solo desde el comportamiento del consumidor, no solo desde las personas, sus hábitos, sino también de lo racional. Aquí cito a dos creativos que acompañaron como todo este proceso, que es Iván
y Cristancho, que participaron de esta marca, y les voy a narrar un poco lo que sucedió. El FICE, que es un festival, o venía siendo un festival que premiaba pues, a todas las agencias por sus trabajos de publicidad, ellos cambiaron y cambiaron desde su modelo de negocio. Entonces ellos ya no premiaban, sino que lo que hacían era rankear. Entonces cogían los premios de las agencias en todos los festivales, lo sumaban y lo metían en un ranking. Y usted estaba tercero, de cuarto, de quinto en la posición. Entonces cambia su modelo de negocio, cambia por ende lo que quiere transmitir su discurso y nos dicen, hey, cambiamos, necesitamos hacer un nuevo rediseño, un rebranding a partir de esto. Y como el oro también lo encontramos desde las frías matemáticas, lo digo yo, porque la inspiración gráfica viene de las barras, viene de los porcentajes, construimos una tipografía basada en esos elementos gráficos o esta infografía, donde abajo construimos la F, la I, la C y la E, partiendo de esto, donde buscamos en el minimalismo ir minimizando su expresión gráfica a su mínima expresión, valga la redundancia, y donde encontramos que a partir de la marca se podía contar y dar e informar a partir de allí. Voy a reproducirles el caso. Y eso termina siendo FICE, buscando también cómo viene desde la construcción, desde los números, desde la información, desde los datos estadísticos y cómo se llega a elaborar como este desarrollo de marca y su comunicación. Es un caso muy, muy bonito ya para terminar y creo que el oro también se encuentra desde el ADN emocional. Digamos que para este caso, Libardot, una marca muy, muy, muy querida, digamos, en Bucaramanga. Existen marcas con ADN emocionales tan fuertes que solo basta brotarlas un poco para que brillen con luz propia. Ese es el caso de Libardot, una historia muy bonita de una persona que arranca con un carrito de perros en la calle y que viene construyendo y empieza a evolucionar, encuentra su local comercial y empieza a tener una historia increíble. Y nos damos cuenta que lo más valioso que tenía la marca para hacer este cambio de look, este nuevo look and feel y este rediseño de marca, agradeciendo también a Miguel, a Harold y Orlando, digamos, que participaron en este proceso de desarrollo gráfico y creativo,
Y lo que encontramos fue que el mismo personaje, que es Don Libardo, que lo saludo y lo quiero mucho, y ojalá ahorita al final todos podamos pedir a Libardoc, y les voy a contar un poco cómo nació esta marca y cómo finalmente construimos a partir de su ADN. Cosas que las cuales Libardó pueda trascender es que no me olviden que yo sirva de legado para las generaciones futuras y que vean en mí de pronto un ejemplo de tenacidad. Masterbrand 2020, muchísimas gracias por la invitación. Esto es lo que quería compartirles hoy. Gracias, Kung Fu, lo aprecio mucho. Vamos para adelante con este proyecto. Ojalá le vaya excelente como todo lo que usted emprende y todo lo que usted saca. Agradecidos con todos. Y bueno, ese es un poco el mensaje que queríamos dar hacia el final. Recuerden que todo lo que brilla en Behance no es oro. Muchas gracias a todos.